Santa Sede. El cardenal Chapalainga pide que el sínodo sea fiel a la palabra de Dios. Dieudonne Chapalainga, el cardenal más joven de la Iglesia, dijo el sábado que la palabra de Dios debe ser el punto central del mensaje de la Iglesia para los jóvenes. En medio de las crisis y las dificultades, necesitamos referirnos a la palabra de Dios, porque Él es la roca para nosotros, expresó. Hablando del sínodo, el cardenal y arzobispo de Bangui, República Centroafricana, dijo que los obispos están tratando de discernir juntos cómo proclamar el Evangelio entre los jóvenes y cómo escuchar lo que los jóvenes tienen para ofrecer a la Iglesia. El cardenal se refirió a la serie de guerras civiles que han plagado la República Centroafricana durante más de una década. Dijo que las Escrituras son el mensaje de Dios para aquellos que enfrentan el sufrimiento causado por la guerra. «Es Jesús quien sufre», dijo el cardenal. «Cuando vienes de un país donde has experimentado la guerra y el sufrimiento, Dios está presente». A pesar de las luchas en su país, Chapalainga dijo que la mayoría de los jóvenes aman la Iglesia y quieren compartir su fe con los demás. Chapalainga dijo que los jóvenes de su país esperan que el sínodo los ayude a proclamar mejor el Evangelio.